Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia. Su marco analítico e informativo de cada día. Pero como hoy estamos ya en fin de semana, es marco de referencia fin de semana. Lo que implica que Eduardo del Villar y un servidor del Mundo Ledesma vamos a estar compartiendo con ustedes un compendio. Lo más importante en materia económica y política, lo más importante que ha acaecido en esta semana. ¿Qué tal? Saludo, hermano querido, qué gusto verte. Saludo a Bienvo. Dice Andrés Suyo la semana pasada, ustedes. Te extrañamos. Te extrañamos. Saludo a tu amigo, bienvenido Castillo, donde quiera que esté. Bienvo, saludo. Y saludo a ese público que nos ve todos los fines de semana en marco de referencia fin de semana, en donde hablamos de todo tema económico y a veces político también. Oye, los dineros están subiendo, ¿eh? Sí. Está subiendo, en las redes me estoy dando cuenta. No, es que aquí se habla. La cantidad de vistas son importantes. Nosotros vamos un paso adelante de los demás programas. Así es. Mira, sin duda. Ustedes saben que el lunes de esta semana, el presidente de la República dio su rendición de cuenta, este 27 de febrero, en el Congreso Nacional. Un discurso bastante largo, el más largo de la historia, casi 3 horas, donde hubo, por supuesto, una cantidad impresionante de informaciones, de estadísticas, y muchas de ellas controversiales. Bueno, pues, una de las partes que más llamó la atención en la locución del presidente Luis Abinader fue la parte donde él pidió que el tema de Haití no se politizara. Como consecuencia de todas las críticas que recibió el gobierno a causa del proyecto de ley de trata de personas, que evidentemente metió la pata. Sin embargo, la quiere recoger. Y pidió a la sociedad dominicana, especialmente a los partidos políticos de oposición, no politizar el tema porque ese es un problema de nación, y convocó a una especie de mini cumbre. Pues en esta misma semana, este jueves, se realizó esa especie de mini cumbre para que todos los partidos políticos aporten en la solución, en la creación de una ley que pueda respetar los convenios internacionales que ha firmado la República Dominicana en materia de refugiados, en materia de trata de personas, en materia de los derechos humanos universales, sin que eso afecte los intereses de la República Dominicana. Creo que hay que felicitar al presidente de la República por esa iniciativa y también a la sociedad dominicana, al mundo, por la pronta respuesta que dieron a esa solicitud. Hay temas en República Dominicana que unifican. Cuando pasa un ciclón, cuando hay una desgracia. Pero en el mundo de la política y de la geopolítica también a los dominicanos nos une el tema de la defensa de nuestra soberanía, de la defensa de la patria. Porque todos sabemos lo que costó construir este país y la sangre que costó a familias y mucha gente anónima que no se sabe, pero que peleó por este país. Y sobre todo sabemos lo que representa el tema haitiano para un país que, como República Dominicana, que comparte con este país. Todos los partidos, 28 partidos de los 30 que hay registrados, pues participaron en esta convocatoria, en donde de ahí salió varias comisiones para tratar todo el tema migratorio, para tratar todo el tema internacional, para ver los efectos en términos económicos del problema de Haití. Y la idea de esto, como decíamos en programas anteriores, que el tema de Haití es un problema país. Un problema país en donde las banderías políticas debemos ponerlas a un lado. Yo sé que siempre las personas que están en la oposición pues quieren sacar filo político a todo. Y es básicamente la naturaleza de la política. Pero yo creo que las condiciones en que está República Dominicana, y sobre todo el desastre que ese país, si le podemos llamar país a este territorio, creo que es más un territorio en donde hay una manada de personas tratando de asirse con la mayor proporción posible de terreno,
significa una verdadera amenaza para República Dominicana. Un país donde no hay interlocutores, pues no hay un gobierno que tú puedas hablar y puedas trazar pautas de políticas públicas en materia de migración o en materia de negociación o en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que más del 75% de ese territorio está siendo gobernado por bandas, ¿verdad? Y que representan un peligro inminente para la República Dominicana. Pero más allá de eso, todos sabemos también que fruto de quizás de una necesidad que hubo en el pasado de traer mano de obra a República Dominicana, mano de obra que venía con acuerdos entre el gobierno dominicano y Haití, pues habían acuerdos hasta el 85, en donde braceros haitianos venían a trabajar en la caña, pero con el tiempo se fueron quedando. Y poco a poco, pues se han ido localizando en la industria de la construcción, en la agricultura, y viene la mano de obra necesaria, porque también es necesaria, pero también viene la familia, y poco a poco, cuando uno camina por las calles de Santo Domingo, por la parte rural, se da cuenta de que hay una proliferación de haitianos, pequeños haitianos que están creciendo en República Dominicana, que con el tiempo se va a convertir, más que hoy en día es una amenaza, pero con el tiempo va a ser aún peor, y en unos 20 o 25 años, quizás estemos por aquí todavía, Dios lo quiera, si no tomamos medidas ahora en esas cuatro direcciones que trazó esta mini cumbre, pues tendremos consecuencias nefastas. Y cuidado. Hay una invasión pacífica y de manera pacífica, si no tomamos medidas con el tiempo, habrá una unificación de la isla. Así que yo creo que es necesario, es prioritario, es imprescindible que se tomen decisiones en torno a la problemática haitiana. Destacar que hicieron bien los partidos políticos, porque ciertamente con esta decisión de acudir le dieron una especie de respiro político al gobierno, pero pensaron más en la nación que en el tema electoral, y eso es muy importante. De manera muy particular, valoro mucho la reacción, la actitud de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque el partido que realmente estaba enfrentado al gobierno y que quizás le había sacado una mayor partida política a este caso era precisamente la Fuerza del Pueblo, porque el propio gobierno decidió erróneamente empezar a inculpar a Leonel Fernández y enfrentarlo, y entonces eso posiblemente le redituó beneficios políticos a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo tuvo su representante. No entiendo por qué el PLD no asistió, ni el PRD tampoco, que son dos partidos importantes del sistema, y el aporte de ellos hacia la problemática haitiana, que reitero, bien hacen todos los partidos políticos y el propio gobierno en tratar de deslindar el tema político electoral para enfrentar todos juntos esta situación. El PLD, en la voz de su vocero, Charlie Mariotti, su secretario general, dijo que ir a esa reunión era una pérdida de tiempo. Yo no lo veo así, y yo espero que ciertamente no haya sido una pérdida de tiempo, y que de todas esas comisiones que surgieron de esta reunión, de este jueves, pues se concierte un proyecto que responda a las necesidades del pueblo dominicano en el tema de nosotros proteger nuestra soberanía, nuestro territorio, pero que además respetemos los acuerdos internacionales que hemos rubricado, que tienen que ver, reitero, con la trata de personas, que tienen que ver con refugiados, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Bueno, ojalá y estos partidos que no participaron, se habla de que las comisiones van a comenzar a trabajar a partir del día 8, que puedan integrarse en estas comisiones, porque realmente como país necesitamos que todos enfrentemos y que todos llevemos una misma voz en pro de defender nuestra soberanía. Bueno, yendo al discurso del presidente, el sector industrial reconoce los esfuerzos del gobierno en el manejo de la estabilidad económica, aunque reconoce que la población sigue golpeada por el tema de inflación. Veamos la siguiente historia.
Para la asesora empresarial Cici Armanzar, el gobierno del presidente Luis Abinader juega su papel para moldear el impacto de la situación externa que presiona hacia los altos precios de los artículos de consumo. Pero al mismo tiempo de las expectativas de inflación que hay actualmente en el mundo, que están generando pues un impacto en la restricción del circulante, que es la subida de las tasas de interés. Y eso afecta a la población, eso estamos conscientes de que es algo que la población lo siente, sobre todo los precios. En tanto que el director de Proindustrias, Ulises Rodríguez, destacó el crecimiento experimentado en el país, en las zonas francas y en la generación de empleos. Vemos que el sector industrial pujante ha tenido un gran crecimiento, sobre todo la parte de zonas francas, vemos cómo los empleos se disparan y llegamos a números que nunca antes habíamos tenido, ni siquiera en el mejor momento del sector, antes del desplome, logramos tener lo que tenemos hoy. Hoy tenemos sobre los 192 mil empleos y las proyecciones para este año es que sobrepasaremos los 200 mil antes de que termine este año. En torno a los salarios, Cici Armanzar entiende que se debe tratar con cautela para buscar la mejor alternativa en beneficio del pueblo dominicano. Bueno, en igual tesitura se refirió el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Ariel Jiménez, quien afirmó que la ciudadanía no se identifica con el discurso del presidente en el sentido de que presentó una bonanza económica porque no está la gente comiendo bien, está pasando vicisitudes económicas. Vamos a ver este reporte. Durante la presentación de las memorias del gobierno, el presidente Luis Abinader elogió la política económica de su gobierno y el costo de la canasta familiar en comparación con administraciones anteriores. Sin embargo, Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, rebatió los numeritos del mandatario. Somos el segundo país de Centroamérica de mayor aumento, solamente detrás de Nicaragua, que tuvo un aumento de 22, muy cercano al 21 de República Dominicana, y el quinto país de América Latina de mayor aumento de precios en este periodo de gobierno, si sacamos obviamente a Venezuela y Argentina, que todos sabemos que tienen una crisis inflacionaria. Ya sacando, lo dejaste en la mitad de la región. No, jamás. Con todos los países de la región llegamos a 23. El experto en asuntos económicos dijo que la economía dominicana está peor que en el resto de América Latina. En lugar de estar buscando excusas en el pasado, uno debería analizar qué ha hecho Bolivia para que la inflación sea apenas de un 3%. ¿Qué ha hecho Guatemala para que la inflación sea de un 15%? Entonces, estudiemos esos casos, porque al final no se trata de dar un discurso donde reciba aplausos. Se trata de ayudar a las personas. Se trata de evaluar las distintas estrategias para ver cómo puedo tener un mayor impacto. Juan Ariel Jiménez dijo que el costo de la canasta familiar aumentó desde 36.084 pesos en el 2020 a 43.485 pesos en el 2023 y que en el gobierno de Luis Abinader es que más ha aumentado la canasta familiar. Bueno, yo pienso que ciertamente, aunque son aceptables, o mejor dicho, irrefutables es la palabra, los datos económicos que tienen que ver con el crecimiento económico, con la estabilidad macroeconómica, con las reservas internacionales, con el buen desarrollo, el buen desempeño que ha tenido Zona Franca, que ha tenido el turismo, el Banco de Reservas, etcétera, etcétera. No cabe la menor duda de que los fundamentos macroeconómicos están bien, dada la situación económica internacional que se está viviendo, porque hay que estar claro que una inflación de 7.83% no es la deseable, cuando por más de una década tuvimos inflación por debajo del 5% y crecimiento por encima del 5%. Entonces, teníamos durante más de una década, reitero, crecimiento muy por encima de la inflación. Y eso es lo deseable. Tenemos 2 años con un crecimiento
por debajo de nuestro potencial y una inflación por encima, prácticamente el doble de la meta de inflación. Pero, reitero, dado el entorno internacional, pues pasamos con buena nota. Pero no cabe la menor duda de que hay un impacto en el quintil más bajo, porque los propios números del Banco Central, las propias estadísticas del Banco Central hablan de que la inflación golpeó más al quintil más bajo, o sea, a los más pobres. La inflación tuvo menos impacto en el quintil más alto, es decir, los pobres. Aquí se dividen, el Banco Central divide, segmenta, digamos, los sectores económicos en 5 quintiles, desde el más pobre al más alto. Entonces, está claro que esa inflación, ese incremento de los precios, afectó a la gente. Además de que creo que se crearon 89,000 empleos este año. Eso no es suficiente para disminuir el empleo, porque cada año entran al sector empleador a buscar empleo más de 100,000 personas. Entonces se necesita que la economía cree entre 100,000 y 120,000 empleos. Eso quiere decir que el crecimiento económico, como no llegó a su potencial, que es un 5%, no creó la cantidad suficiente de empleos para absorber la empleomanía nueva y así o mantener el nivel de empleo igual o disminuir el nivel de desempleo. O sea, no cabe duda de que sí, que ha habido inflación. Pero como tú muy bien describes magistralmente, la situación de República Dominicana no está al margen de lo que ocurre en el mundo. Si comparamos, por ejemplo, economías estables, en donde la inflación pues generalmente son bajísimas, quizás no llegan al 2%, al 3%, como es la economía norteamericana o los europeos. Si comparamos lo que fue la inflación República Dominicana con esos países, nosotros estamos muy por debajo de la inflación en esos países. Por ende, increíble, ¿eh? Es increíble, ¿verdad? Esas son cosas, así como lo que ha ocurrido, pero también es increíble que República Dominicana tenga niveles de inflación por debajo de esos países. Lo que nos deja saber, lo que se ha dicho muchísimas veces, que la situación que vive nuestra clase, la clase dominicana, los más pobres, como tú bien dices, no es una situación exclusiva, tampoco es una justificación. Pero el hecho de que nosotros hayamos podido conseguir que nuestros niveles de inflación sean menores que países desarrollados, significa muchísimo en términos de lo que ha sido el manejo de la economía en República Dominicana. Yo creo que la oposición pues toma esto como bandería política, pero yo creo que al final del día, y se ha querido vender como un fracaso, yo no lo veo como un fracaso, yo lo veo como uno de los grandes éxitos de este gobierno, el hecho de poder tener esos niveles de inflación cuando el mundo anda muy por encima de eso. Bueno, vamos a la pausa.